Muy, pero que muy buenas a todos, a todas les a los amigos y hermanos NanoCoin de sus dos canales Genera Ingresos por Internet y NanoCoin 2 Respaldo CryptoBuy. Seguimos con actualizaciones de este grandioso juego que todavía no da muy buena rentabilidad, pero están cumpliendo al pie de la letra de su white paper y roadmap, como vengo diciendo en videos anteriores. No me había dado cuenta que desde hace semana ya tenía una nueva plataforma con un nuevo server, pero ni pendiente. Nosotros venimos jugando, o yo venía jugando en este de CryptoBuy.VIP. Aquí tenemos igual las misiones diarias y tenemos estas tres cositas, más nada. Pero ahora, investigando anoche, me di cuenta de que si le damos aquí en Play Now, en esa página nueva, ahora es CryptoBuy.io. Y ahora tenemos implementado musiquita. Escuchen. Efecto de sonido. Y eso no lo sabía. Tenemos aquí otra opción nueva. Miren aquí, nada más tenemos Arena, Aventura y Quest. Aquí tenemos Arena, Aventura, Quest y Ladderboard. ¿Qué es Ladderboard? No, Ladderboard es un ranking el cual vamos a ir subiendo por cada batalla que juguemos, igual tipo Axie Infinity. Yo siempre he dicho que este juego se parece mucho a Axie Infinity, hasta en el market, no vamos al marketplay, lo hicieron igual al de Axie. Ya vamos a ver cómo va a cargar, mire cómo carga, igualito a Axie Infinity. Déjame bajar el volumen un momentico aquí, no sé si ahí se escucha, pero a mí sí no me deja hablar muy bien. Entonces, ya los barcos ahorita valen, vamos a ver. Menor precio, $40 el más barato, pero con ese tiene muy poca posibilidad de ganar en las batallas. ¿Qué barco recomendarle? Un barco que tenga bastante de velocidad. Este está bueno, 13 de velocidad, ataque no tiene mucho. Que tengo que sea 10 de velocidad, 10 y ataque por encima de 12. Y ahí va a ser un buen barco. Entonces, aquí hay una trampita. Miren la trampa que yo les voy a mostrar. Aquí en Quest, le dice que para poder hacer ganar esta Quest aquí, en esta nueva página, tiene que tener mínimo un ranking por encima de las 800 copas, tipo Axie Infinity. Vamos a hablar de copas. Pero si ustedes pierden mucho aquí en arena, pierden y pierden y pierden y bajan de 800, ¿qué pueden hacer? Se vienen para la página vieja, para la punto VIP, y hacen la quest aquí, que aquí no le está pidiendo copa. Y yo venía trabajando hasta ayer aquí. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Pero ajá, usted dice, ajá, entonces me quedo jugando en la página vieja, ¿para qué voy a usar la nueva? Ya le voy a decir por qué. Porque esa daily quest, o esa quest de ese ranking que tenemos que tener, nos va a dar premios también. Miren, si usted le damos aquí en el cofrecito que dice rewards, aquí dice, vamos a traducirlo al español, recompensa de temporada. La recompensa se confirmará el 31 de octubre de 2021 a las 20 según su rango. El rango mío es 551.114. Y aquí tenemos que el top del 71 al 100 va a ganar 1.200 per. No sé qué rango tiene que tener para llegar al top 71 al 100, pero aquí vemos que el que está de número 100 tiene 1.327 y nosotros aquí tenemos 950 apenas. Si nos vamos aquí a Popcoin y ponemos per, en 0.12 por 1.200 son $144.
Entonces tenemos hasta el 31 de octubre para subir este rango y quedar entre los primeros 100 y poder cobrar esos $144. Me parece algo bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a ver cuánto tenemos aquí, 950. Vamos a jugar una arena. A ver si nos dan algo por arena. Vamos a dar un poquito de volumen aquí para que escuchen. Ah, no tiene tanta vida. Vamos a atacar primero con torpedos. Mira, hasta tiene efecto de sonido cuando tira las bombas. O sea, se escucha muy bien, me gusta. Dijimos que teníamos 950. Vamos a tratar de ganar esta, a ver cuánto nos sube el ranking. Seguimos tirando bombas porque yo tengo más vida, así que si él me quita vida no me importa. Recuerden que las mejores son los torpedos, comiencen siempre con torpedos. Aquí no le quité porque él se curó, con el verde uno se cura. Hay uno que te dan dos de vida de una vez y uno que te da uno solo de vida. Este me dio uno solo. Nos tienen puros cañones. Bueno, vamos a empezar a tirar cañones como loco. Va a esquivar. Yo tengo mucha vida para perder. Le quedan menos que a mí. Así que me puedo arriesgar y tirar todos los cañones que tengo. Y como ya no tengo vida para recuperar, no voy a gastar el verdecito que es de vida. Seguimos disparando. Y voy a seguir disparando, no importa, porque tengo mucha más vida que él. Con eso él se curó, o sea, ni gastó ni perdió. Ahora le tiramos un torpedo, que es doble, que si él tira algo para curarse, igualito le voy a quitar uno de vida. Viste, le quité uno porque son dos torpedos. Ahora le doy cañón, que da igual, ni le quito ni le pongo. Otro cañón más, puede ser que tire un escudo o tire cañón él. Bueno, no importa, que me quite dos, pero yo le quito uno. A mí todavía me queda bastante vida. Y ya con esto puede ser que ganemos, al menos que se cubra con un escudo. No, ya ganamos ya. Ya ganamos la batalla. Felicidades, victoria. Y ahora nos vamos al tale clasificación. 969. O sea que nos dieron 19. Y estamos lejos. Porque aquí dice posición número 100, posición número 51.069. Rango, no sale nada. Vamos a ponerlo en inglés, a ver si es por eso que no me sale el rango. 51.069 y había 51.100 y pico, creo. 112, creo. O sea que hay que jugar bastantes batallas, pero tenemos bastante tiempo. Tenemos hasta el 31 de octubre. Ya después que entremos en los primeros 100, me imagino que aquí va a estar habilitado los 1200, pero este botón no se va a desbloquear hasta el 31 de octubre. Entonces me parece bien para entretenerse. Ir jugando si no tenemos más jueguitos que hacer, si ya hemos jugado Axie, lo que están con Axie o lo que tienen con otros jueguitos de esos chinchurrios. Vamos a ver aquí su wiki a ver qué han actualizado ellos. Déjenme bajarle el volumen un momentico aquí. Y nos vamos a su Roar Mac. Septiembre. Compra building. Ah, en la compra de... Ya se pueden comprar... Building. Edificios. Ya les voy a mostrar ya. Vamos a otra vez para Marketplace.
y un bajón. No, no se me fue la luz. Ahorita se me va la luz, fijo. Qué horrible. Sí, se me fue el internet. No tengo. Ahora vuelvo más aquí. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí mientras me prende el router y me llega el internet. Aquí dice Arena beta versión 14 de septiembre, ya está listo ya. Harbor puertos, no sé, acción, no sé, Mini Harbor Mystery Box. Esto ya está en Marketplace, ya está en venta. Chill Building, Aventura Reward Migración, 26 de septiembre. O sea, recompensa de la aventura. Migración de migrar para tener recompensa con la aventura. Esto todavía no lo han aplicado. Música y sonido y efecto, ya está allá, que es esto que está aquí. Como pueden ver, en la versión vieja que es esta, no hay nada de eso. ¿Qué más tenemos aquí? Arena oficial versión, que es esta que acabamos de jugar. Listo. Ya está lista ya también. Arena, reward, sistema de arena de recompensa. Creo que es este mismo sistema. O sea, que ya está listo ya, porque ya nos están dando recompensa por arena. Por jugar arena vamos a tener recompensas, que son estas. O sea, que ya está listo ya también. En octubre viene el nuevo modo de aventura, que no nos van a cobrar fee ahorita por jugar aquí en aventura. Nos cobran un fee de MetaMask. Vamos a jugar aquí. Un momentico para que vean. Mira, me sale la comisión de MetaMask. Yo no voy a jugar todavía porque todavía me falta lo que esté full 112. Juego. Ah, Marketplace ya está listo ya. Si nos vamos a Mystery Box, como Mini Harbor, aquí está, Mini Harbor, Mystery Box, que es esto mismo que está aquí, Mini Harbor, Mystery Box, 23 de septiembre, ya lo habilitaron ya. Venta de Name, Building Chip, ya está listo ya también. ¿Y cuánto vale? Un BNB. El Mini Harbor Mystery Box vale un BNB, hermanos. Medio investigado y nos da una tierra aquí para poder talar madera y con esa madera hacer barcos. Recuerden que con un puerto aquí, una tierra aquí, vamos a poder tener tres barcos. Eso es lo que he investigado. No tengo imágenes, vamos a ver aquí si por aquí Chill Building Harbor, vamos a ver aquí si sale algo. Lo que sale es que se va a ver así. Miren, este tiene la matica, ya le puse una matica aquí, antes estaba por aquí. Esto no sale todavía, ni esto. O sea, creo que te viene con una construcción de tala de madera. Mira aquí cómo están la madera, las piedras, diamante. Se viene bueno, pero yo todavía no voy a invertir todavía en eso. Yo no voy a poner $400. Miren cómo se disparó este token. Miren esta vela tan larga. Y esto fue hoy. Quizás que le metieron por ahí. ¿Quién metió eso? Entonces, seguimos aquí con su roadmap. Hasta ahorita cumpliendo con todo. Me parece bien, pero yo no voy a comprar eso.
voy a esperar, no sé, al marketplace a que lo pongan aquí en venta, que uno ponga aquí chic, no sé, y salga la otra opción, ponga puerto, que se puedan vender, será, porque yo no, por ahora no, por ahora me voy a quedar con mi barquito. Vamos a esperar a que le pongan aventura reguar migración. Todavía no han hecho la recompensa de la aventura, arena oficial, arena reguar, ya está el sistema de recompensa de arena. Nueva aventura el 10 de octubre, van a poner que va a ser gratis. Misión, va a haber dos misiones, Trasur el mapa y Trasur transporte. En noviembre, Ladderboa. Se hace un Ladderboa, esto ya está listo supuestamente. No sé qué es esto. Bot 5, vamos a pelear contra el Perla Negra y contra la nave fantasma. Una batalla, un cuarto de batalla también vamos a tener. Torneos en diciembre 5. Se viene bueno este jueguito. Le están metiendo muchas cosas, por eso yo digo que lo que pasa es que no hay, lo que les falta es que youtubers le hagan fama, le hagan fomo. Eso es lo único que falta. Pero el jueguito se las trae. Se las trae. Es momento de entrar, si quieren entrar para un jueguito que va a ser a largo plazo. Largo plazo, que miren, tienen planeado cosas hasta mayo del 2022. Gloria de batalla, clase de chi, transporte, crucero, destructor, fragata, asalto. Mirar a arena de batalla, pacífico, o sea, van a haber varias arenas de batalla. Lo único que están haciendo las cosas bien, pero te obligan a comprar cosas obligadas para hacer esas cosas bien. A nosotros deberíamos dejarnos tener tres barcos. Si a mí me dejaran tener tres barcos sin comprar un puerto de $400, yo me comprara dos barcos más. Tuviera mis tres barquitos aquí. Que no están produciendo nada ahorita, ni mucho, pero los tuviera. Y bueno, ajá. Ya sabemos la tabla de posición. Tenemos la arena, que por ahora ganamos es con el rating aquí. Quedar entre los primeros 100. Tenemos la aventura, que por ahora hay que pagar comisión de MetaMask, pero muy pronto se va a dejar de pagar. El 10 de octubre. Y están cumpliendo al pie de la letra todo. Y tenemos esto, que ya saben. Si están por debajo, pierden muchas arenas que están por debajo de los 800 copas, vamos a llamarlo así, del ranking, de los 800 puntos, ustedes pueden entonces jugar en la página vieja, en esta que está aquí, que no les va a pedir los 800 puntos, sino que nada más que ganen 5 arenas. Y le dan aquí y reciben sus mismos perks. Igualito se les va a ver el reflejo aquí, mira, aquí hay 112. Y si me voy para acá, para el nuevo, 112. O sea, es igualito, es lo mismo. Lo otro es, pueden hacer upgrade a su barco. Creo que le deja hacer upgrade nada más una vez, una sola vez. Yo le hice y subí todo esto de staff. Eso lo expliqué en un video también. Y bueno, me gusta este proyecto, me encanta este proyecto. Este proyecto lo veo muy bien. Jugar otra arenita aquí, vamos a ver si es rápido, vamos a ver si no sale un contrincante que tenga bajita vida. Eso influye bastante también la vida de ellos. Vamos a ver cuánto le va a salir. Sí, está bien. Comenzar atacando de una vez. El cambio comenzó atacando. Este moradito, Anchor, es más, ni siquiera sale aquí, no le gana a ninguno. No le gana a ninguno. Lo que hace, no sé, algo que se queda durmiendo, parece. El verde tampoco, porque verde es vida.
Escudo gana sobre cañones y sobre misiles. Ya se recuperó también. Ahora sí le vamos a hacer sangre. Vamos a ver, no, él tiene más vida que yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver cómo hacemos. Tenemos que ir atacando y recuperando. Atacando y recuperando. No, él tiene más de 11. Apenas bajó a 9. Ya yo bajé a 7. No me había dado cuenta que aquí arribita salía el número. Yo tengo 6 y él tiene 8. Ahora me voy a curar. O empatar para que no. Ya él también se curó, mire. Subió a 10 y yo subí a 8. Ahora se lo vamos a tirar un misil. Pero aquí me dice que el misil puede contra esto. Así que se lo bajé a 8. Vamos a tirar otro cañón. El cañón aquí no puede contra ninguno. Al menos que tire un mismo cañón, ajá, y lo podemos bajar. 6 y 7 casi. Me voy a curar para ver si emparejo. Si él me dispara, ojalá que me dispare, ¿sí? Puede ser que quedemos en empate. Quedó en 6 y él quedó en 7. Yo tengo 6 de vida, él tiene 7. Yo no había elegido ese. Quedamos en 6 y 5. Me voy a curar. También se curó. 7 y 8. Vamos igual. Aquí voy a usar curame porque él me va a disparar lo más seguro. Ah, no me disparó. Mejor todavía porque ya estoy por encima de él. Ahora sí le voy a tirar un misil. También me tiró un misil, pero yo voy por encima de él. Ahora le tiro un cañón. Lo más seguro que el ataque también. No, se protegió. Vamos a protegernos. Él no ha tirado torpedo, creo. No me acuerdo. Los torpedos pueden contra el radar este. Es como un radar así que te avisa si viene algo y él lo esquiva, pero no sé. Se curó, quedó ahora por encima mío. Vamos a tirar un misil. Ay, sí me da rabia perder los misiles en eso. Vamos a tirar un torpedo. También me tiro torpedo. Quedamos en 6 y 5. Me tengo que curar ahora. Ni me quitó ni me dio. O sea, me quitó uno y yo recuperé uno. Cinco y cuatro. Vamos al escudo. Ay, se volvió a curar. Subió a 7. Dios mío, no puede ser. Lo voy a curar ahora. Queda igual. Me quita uno y me deja uno. Queda en 4 igual. Me vuelvo a curar. Le salieron 2 torpedos. No, eso es imposible. Esquivar. Vamos pues. Lo veo difícil recuperarme. A menos que me vengan muchos, 2 o 3 escudos en la que viene. Es posible. No, y se volvió a curar. Qué montón de mentira. Vamos a gastar un escudito. ¡Qué mondenga! ¡No! ¡Lo malgasté! Tenía que atacarme con un torpedo. ¡También! Estamos pensando igual. Vamos a curarnos. Ok.
quedamos iguales, ni me quitó ni me dio. Ahora sí lo voy a atacar yo con misil. Pero si él me tira aunque sea un caño, me va a quitar uno. Otra vez, ahora sí se fue la luz. Otro bajo más. ¿Qué le pasa a esto? Nada más que tengo ya protector en el aire. Ya se me había quemado una unidad en estos días del otro aire. Estaba que lloraba. Ay, pero si se fue el internet, se me jodió la partida. Ay, se me trancó la partida porque se me fue el internet. Bueno, lo intenté. Ya la tuve que haber perdido. Así llega el internet, entonces se va a trancar. Así que, vamos aquí, 95%, ¿por qué? Debería tenerla siempre en 100. Bueno. Ay. Hay muchos bajones, va y viene, va y viene. Sin más nada que decirles, por cosas de la luz de este hermoso país en el cual vivo yo, se despide su amigo y su hermano NanoCoin de sus dos canales Genera Ingresos por Internet y NanoCoin 2 Respaldo. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.